Raven. Osho. Ansebi. Yatto. Bueno, pues aquí estamos. Y ya sabía yo que esto se me iba a hacer difícil. Lo que no sabía es que... iba a ser para tanto. Ha sido un gran viaje. Un viaje inolvidable. Y Kat... eres la mejor. Nunca dejarás de sorprenderme, chica. Pero bueno, no es el momento para que yo me ponga... a decir estas cosas. No, ese momento todavía no ha llegado. Además, nos queda una última aventura. Kat, a partir de ahora, todo depende de ti. Aunque claro, tú nunca has estado sola. Oh!
Badu. Alias. Jeje, ya estabas tardando, colega. Ah, ese estilo tan inconfundible de Alias. Me pregunto quién se ocultará debajo de la máscara. Tiene que ser alguien con mucho estilo. Con muchísimo estilo. Episodio 21. El fin del mundo. Oh, venga ya, Kat. ¿En serio pensabas que te iban a dejar ir a ti sola? Por favor. Ay, Kat. Bossi, Sema. ¿Amushiro? Yo diría que fue real. Más o menos. Pero sin duda fue real. No creo que esa fuese la intención de Alias, pero... Sin duda, las dos juntas sois imparables. ¡Oh, Lala! Chicas, pues ¿a qué estamos esperando? El futuro nos espera. Oh, yeah. Adelante. Rumbo a la cima del mundo. Y cómo odio que suceda esto. Limitaciones de gravedad en el pilar del mundo. El pilar del mundo limita tu poder para alterar la gravedad. El nivel de gravedad se consume mucho más rápido, y no podrás permanecer de pie en la superficie exterior del pilar. Emplea el salto de muelle del estilo lunar, mantener pulsado X y luego soltar, para subir por el pilar del mundo. Perfecto. Estoy teniendo un déjà vu. ¿Déjà vu? Ya me entendéis. Esto ya lo hemos visto antes. Solo que la última vez fue... justo en dirección contraria. Pues claro que sí. Las intenciones de Alias son siempre tan obvias y por supuesto que nadie tenga la más mínima duda. Alias nos está ayudando. Si no me equivoco, bueno, digamos que Alias es un muy buen amigo nuestro.
alguien con mucho estilo. Todo un manitas con los aparatos electrónicos. Y creo que con esto ya lo he dicho todo. Una, dos y para arriba. Esto nos va a llevar un buen rato. ¿Pero qué? ¿Qué es esto? Vale, ¿qué es esto? Pues me temo que sigo sin tener una respuesta. No sé, parecen alguna especie de... ¡de flor! Creo, más o menos. No, la verdad es que no sabría qué decir. Pero bueno, eso tampoco es que sea importante. Nuestro objetivo es seguir subiendo. Tan simple como eso, así que hacia arriba. Un momento, ahí nos hemos dejado uno. Ya está. ¡No, no, 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 no! Por los pelos. A ver, y ahora el último... ahí está. Ah, oh, pues no, todavía queda otro. Wow, 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 espera, espera. ¿Nos vamos a meter de lleno en ese vórtice?
Bien, sin duda, esta es una completa locura. No me esperaba menos de vosotras dos. Oya. Vamos allá, a la cima. Oh, venga, Raven, reconócelo. Te alegra estar con Kat. No es tan difícil. Y tenemos compañía. Ah, pensaba que era un Nevi, pero no, es una tablilla. Vaya, vaya. Así que eso se refería con lo de mutación. Vale, objetivo principal, deshacerse de ese Nevi. Creo que ya está. Ah, vale. Hay que salir otra vez. Entendido. Y ya no hay tormenta. ¡Qué curioso! Así que eran los Nevi quienes provocaban la tormenta. Shoot.
Con ambos. Creo que se refiere a ambos. Sith y Alias. No sé... ¿cuál de los dos tiene más estilo? ¿Eh? ¿Cómo que...? A ver, a ver, a ver... A ver, a ver... Venga, Raven, ¿a qué te refieres? No, 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 no cambiemos de tema, quiero saber. ¿A qué te refieres con eso de que siempre haya... bueno, siempre ha habido algo raro en Sith? ¡Jo! ¡Qué triste! Y yo que quería más detalles. Vale, otra tormenta. Vale, ahora ¿dónde está la entrada? ¿Estará por aquí? No, no veo nada. Oh, tampoco. ¡Bingo! Ahí está. Y otra tablilla. Otra más. Ah, ya no sé ni cuántas tablillas hemos investigado. Vale, otra vez mutaciones. Ahí va la leche. Y encima un gigantón. ¡Tara! Toma limpieza. Ah, oh, ahí está el nido, vale. Oh, venga ya, ¿otro nido? Ah, yo que pensaba que solo habría uno.
Vale, a ver, ¿dónde estará? No, esta vez para variar vamos a ir primero por este lado. ¡Tarán! Ahí está. O eso creía, porque aquí no hay ninguna entrada. Vale, pues... a ver, a ver, a ver... ¡Bingo! Ahí está. Vale, no sé qué es esa especie de barrera negra, pero nos va a causar más de un dolor de cabeza. Vale, tenemos 3 minutos. ¡Oh! Entiendo, vale. Hemos perdido los poderes de gravedad, entiendo. ¡Fenomenal! Ha sido más fácil de lo que pensaba. Mucho más fácil. Demasiado. Lo que yo decía. Sorpresa, sorpresa. Esto era de esperar. Wow, 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 wow. Un momento, a ver, ¿de qué va esto? Vale, ¿hemos recuperado los poderes? Bien, creo que sí. Pues nada. Sigamos adelante.
Vale. Esto sí que no me lo esperaba. ¿Y quién es...? Bueno, ¿quién es...? ¿Esta chica? Un momento, si esos... ¿Por qué no nos han atacado? Ahí vienen más. ¿Pero qué? A ver, ¿por qué no... No nos atacan? ¡Suscríbete al canal!